Primeras palabras del presidente provincial del Partido Popular sobre la moción de censura en Ponteareas. A partir de ahí, si se pretende hacer una moción de censura, bueno, pues alá sabrá cada quien, ¿no? Pero el Partido Popular es el partido mayoritario en Ponteareas. Creo que ese tipo de cuestiones, pues los ciudadanos falaron alto y claro. El Partido Popular, como digo, tiene una mayoría muy amplia para poder gobernar. Creo que o outro é provocar un foco de inestabilidad, claro, porque gobernar dous partidos, un de extrema izquierda, outro de izquierdas e outro, de, diríamos, de extrema dereita, pois é unha combinación que é un cóctel moi difícil de digerir e, polo tanto, eles sabrán o que van a facer, non? Con extrema izquierda se refiere al BNG, izquierdas al PSOE y la extrema derecha sería a CIP, tres colores políticos que para Louzán son imposibles de combinar. El Partido Popular vai a seguir gobernando Ponteareas a pesar das dificultades que estamos tendo, porque creo que ademais hasta ahora non houve durante todo este tempo ningún tipo de alteración, máis que a veces a propia dificultad de sacar alguna cuestión adiante, pero creo que houve o importante que durante toda esta etapa houve un ambiente por parte do equipo de goberno de moitísima normalidade. O sea, houve moitísima normalidade e se iban resolvendo, evidentemente, ou se están resolvendo as cuestións que ya afectan aos veciños e vamos a seguir traballando. Se digo, non, de momento, hasta que esa información se contraste, pois o Partido Popular seguirá traballando, pois esperemos que todo o tempo que sea posible. A pesar de esto, ha asegurado que el Partido Popular está gobernando con normalidad en Ponteareas, atendiendo a las necesidades de los vecinos, y advierte de que seguirá trabajando todo el tiempo que sea posible. En su opinión, dar un vuelco a la situación mediante una moción de censura sería crear un foco de inestabilidad en el concello. El Partido Popular está trabajando en una situación extraordinariamente difícil, con un bloqueo sistemático por parte de la oposición para sacar cuestiones adiante, incluso para poder sacar una cuestión básica, que es un plan de saneamiento de este concello, que está pasando por un momento muy delicado, ¿no? Por lo tanto, yo ahí o capelo é a responsabilidad de cada quien, los partidos políticos, sabiendo que hay una dificultad importante para sacar adiante este concello. En primer lugar, creo que lo importante es salvar los intereses de los vecinos, que el concello funcione con normalidad. Mientras tanto, el BNG y Alternativa Ciudadana de Ponteareas mostraron ayer su disposición a cerrar la moción de censura esta misma semana, aunque el Partido Socialista ha pedido paciencia. De hecho, mientras que el BNG y el propio ACIP consideran cerrados en las negociaciones anteriores cuestiones fundamentales como el plan económico, la política de personal o el plan Xeral, los socialistas creen que deben abordarse las cuestiones de forma sosegada y conocer exactamente cuál es la propuesta nacionalista. Ninguno de los tres partidos confirma fechas para nuevas reuniones, aunque por parte del BNG y de ACIP se entendía que entre hoy y mañana debería producirse ya el primero de los encuentros. También se ha referido a esta moción la secretaria general de Turismo y antigua alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, quien dice que confía en que finalmente Alternativa Ciudadana de Ponteareas dé marcha atrás y respete el gobierno del PP.